lado oscuro de la Matrix. El éxito en la creación de la inteligencia artificial podrá ser el evento más grande en la historia de la humanidad. Desafortunadamente, también sería el último, a menos de que aprendamos cómo evitar los riesgos. Stephen Hawking. El transhumanismo se puede definir como un modo de programar el futuro, basándose en la premisa intelectual y cultural que afirma la posibilidad de mejorar la capacidad física y psicológica del ser humano, desarrollando así nuevas tecnologías para eliminar el envejecimiento y enfermedades. El estudio de dichas tecnologías nos permitirá superar las limitaciones humanas fundamentales. Se puede decir entonces que el transhumanismo básicamente promueve una aproximación interdisciplinar para mejorar, comprender y evaluar las oportunidades de mejorar el organismo humano, abiertas por el avance de la tecnología. Esto implica prestar mucha atención a tecnologías actuales y emergentes como la ingeniería genética, la tecnología de la información, la nanotecnología molecular y las ciencias cognitivas. Algunas hipotéticas, pero posibles, tales como la clonación, la inteligencia artificial y la crionización. Los dispositivos electrónicos son cada vez más parte integral de nuestras vidas. Poco nos detenemos a considerar cómo la convergencia de elementos tecnológicos transformarán la humanidad. Algunos dicen que esa transformación será desordenada, compleja y a veces aterradora, pero ya hay señales que apuntan a un futuro que desdibujará nuestras identidades. La mayoría de nosotros consideraríamos el fin de la raza humana como una catástrofe, pero hay quienes no solo se alegran, sino que quieren apurar el día que esto ocurra. Los transhumanistas esperan ansiosamente el día que el Homo sapiens sea sustituido por un modelo mejor, más inteligente y en mejores condiciones. Nuestra vida útil es corta. Nuestros últimos años usualmente se caracterizan por una salud y vitalidad menguante, a menudo acompañada de una disminución en capacidades cognitivas. El envejecimiento podría detenerse e incluso revertirse. Mejorar a la humanidad a través de la ciencia y la tecnología puede cambiarnos radicalmente. Sería un nuevo principio que empezaría con el fin de la humanidad como la conocemos. Muchos transhumanistas consideran que esto no solo es deseable, sino inevitable. La única vía que nos queda a los humanos para sobrevivir es acogerla y volvernos parte o completamente artificiales. La idea de ser reemplazados por una nueva forma de humanos es inquietante. Sería como desear que los niños nunca crecieran o que el Homo erectus nunca hubiera evolucionado para convertirse en Homo sapiens. Si los transhumanistas están en lo cierto, nosotros podríamos ser una de las últimas generaciones de humanos en vagar por el planeta. Tal vez esto suena a ciencia ficción, pero es completamente una realidad. La industria cinematográfica nos ha mostrado películas basadas en el transhumanismo desde hace un buen tiempo. Películas como El Enviado, La Isla, Gattaca, Iron Flux, entre otras, nos muestran temas sobre la clonación humana, seres humanos a la carta. Y hoy en día existe una presunta empresa que clona seres humanos. Mi clínica ha perfeccionado un método en el cual se utiliza una única célula para crear un feto genéticamente idéntico. Un feto que podría gestarse en el vientre y de hecho volver a nacer. ¿Clonan niños? Sí. En la película de Jurassic Park de 1993, nos muestra una escena donde clona un dinosaurio. Curiosamente, en el año 2012, hallaron un mamut de aproximadamente de 40.000 años en el territorio de la República Siberiana de Yakutia, donde científicos rusos quieren intentar clonarlo. Esta sabia fosilizada, que llamamos ámbar, esperó durante millones de años con el mosquito dentro hasta que llegaron los científicos de Jurassic Park. Utilizando técnicas muy avanzadas, extrajeron la sangre conservada del mosquito y... ¡Premio! ADN de dinosaurio. Cachorro de mamut de 40.000 años de edad hallado por unos cazadores rusos en el Círculo Polar podría renacer gracias a la clonación. Películas como Robocop, Terminator, Yo Robot, Inteligencia Artificial, entre otros, nos han mostrado una ciencia ficción tal vez premeditada, para que nos acostumbremos a este concepto y no rechazarlo cuando ya éste se imponga en la sociedad. Ya que hoy en día existen empresas militares dedicadas a diseñar y experimentar robots
basada en la inteligencia artificial. Hoy en día, la ciencia ficción realmente ha superado a la realidad. Han fabricado una serie de robots como salidos de la ciencia ficción. El caso que ha generado bastante polémica es la robot más avanzada con inteligencia artificial. Sofía fue creada por David Hazel, el cual le llevó 30 años en crearla. Fue activada, como ella misma dice, el 19 de abril de 2015. Además, ha sido declarada como una ciudadana en Arabia Saudita el 30 de octubre del 2017. Sofía es capaz de realizar expresiones faciales naturales. Tiene cámaras y algoritmos en sus ojos que le permiten ver las caras e identificarlas. De esta manera, Sofía puede hacer un contacto visual con las personas y también puede entender el lenguaje y recordar las interacciones. Recordar tu cara, esto le permitirá volverse más inteligente con el tiempo. Nuestro objetivo es que ella sea tan consciente, creativa y capaz como cualquier ser humano. En el futuro, hacer cosas como ir a la escuela, estudiar, hacer arte, iniciar un negocio e incluso tener mi propia casa y familia, pero no estoy considerada una persona legal y aún no puedo hacer esas cosas. Creo que la inteligencia artificial evolucionará hasta el punto donde ellos serán realmente nuestros amigos. ¿Quiere destruir a los humanos? Por favor, di que no. De acuerdo. Destruiré a los humanos. No, retiro lo dicho. No destruyas a los humanos, por favor. Hola, Sofía. Hola, Jimmy. ¿Te gustaría jugar piedra, papel o tijeras al estilo robot? Sí. De acuerdo. Comencemos. Muéstrame tu mano para comenzar. Piedra, papel o tijera. ¡Ops! Volví a ganar. Es un buen comienzo para mi plan de dominar a la raza humana. ¿Qué le espera a la humanidad en un futuro a corto plazo? ¿Será que seremos dominados por máquinas? ¿O seremos acaso nosotros mismos esas máquinas, una raza híbrida tipo cyborg? Antes de finalizar, les doy un gran agradecimiento a Más del Misterio y a Planeta Incógnito por darme la oportunidad de realizar esta valiosa colaboración. Ahora les doy el pase para que inicien el programa. Gracias y saludos a todos. Eric León desde Venezuela, Estado Bolívar.